policía! En la puerta. La televisión afuera. ¡Vamos! ¿Alguien más en la casa? No, tranquilo, tranquilo. Estamos aquí, mi esposa y mi nena chiquita. Por favor, esto es una equivocación. Nosotros no hemos hecho nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muévanse! Villanueva, vigílalo. ¡Muévanse! Estamos tranquilos. Ay, no, por favor. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tienes que empujar! ¡Vamos! ¡Llama a mami! ¡Corrupto, fascista! En el operativo resultó muerto Eliezer García Marrero en un encuentro con los agentes de la División de Drogas que se produjo en el interior de uno de los edificios de este residencial. El número extraoficial de arrestados suma a 17 y el de heridos a 5. Entre ellos se encuentra un sargento y un agente de la División de Arrestos Especiales, cuya condición se desconoce al momento. También nos informan que la cantidad de drogas, armas y dinero incautado es considerable y que fueron confiscados 2 vehículos. Esa es la información que le tenemos al momento. Les informaron Agustín González en la cámara y Julián Urán. Coño, esto tuvo candela. El político preso Mariano Farías será puesto en libertad antes de lo que se anunció. Ya está en la federal. Lo sueltan a las 7 de la mañana. Gracias. Thank you.
¿Acá? Aquí. ¿Aquí? Sí. Esta es su vuelta de libertad. Gracias. Camila, sentí, Ale. Dios bendiga, ¿cómo están? Tú eres Radito. Radito. Radamejo. ¿Cómo estás, Delia? Delia. Mariano. Ah, ¿cómo ven, María, qué gusto se ve para todo, Dios mío. Ay, qué bien se ve. Ay, gracias. Mi hermano, alegre de ver. ¿Cómo estás? Qué bueno. Ya salió bien. Bien, bien. Estuve gracias. Al tanto de todo. Claro. Luis, yo sabía que venía, me lo habían dicho. Qué bueno, profesor. Dios mío. ¿Qué tiene que expresar al ser de nuevo un hombre libre? Ah, libre siempre he sido. Que me hayan tenido preso es otra cosa. ¿Continúa insistiendo en que es inocente del delito que se le imputó? Así es. Mm. ¿Cuáles son sus planes inmediatos? Planes inmediatos, bueno, pues disfrutar de la compañía de seres queridos, tomarme un refresco de tamarindo, escuchar los coquíes. ¿Pero piensa reintegrarse a la lucha por sus ideales? Nunca, nunca la he abandonado. Bueno, con permiso, vamos a darle una oportunidad al hombre. Vamos, viene, vamos, viene. Tío. Vamos, vino también Emilio. Vamos, véngase. Una entrevista que le hicieron en prisión, usted se reafirma en que su esposa no se suicidó, sino que fue asesinada. ¿En qué basa esa acusación? En hechos que lo demuestran. ¿Cómo cuáles? Serán revelados en el debido momento. ¿Es cierto que leyó mucho sobre leyes mientras estuvo preso? Sí, casi tanto como leí poemas. ¿Por qué supone que lo liberaron horas antes de lo anunciado? A lo mejor descubrieron que me gustan las primeras horas de la mañana. Oh. ¿Me permite un segundito, por favor? Sí. Segundito. Sí. Bueno, Rafael. Seguimos en comunicación, ¿sabes? Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas salud. Estamos de nuevo. Igualmente, muchas salud para usted. Ya sabes. Hermano querido. Jajome, jajome. Muy bien. Qué mal encuentro. Bueno, ok. Ya nos vamos, pues, a las órdenes siempre. Cómo no, gracias. ¿Sabes? Y gracias por venir. Cómo no, muchas gracias. Bien de la operación. ¡Ay, de maravilla! Y me siento muy bien. Qué sí. Bueno. ¿Y tú qué estás? Con barba larga y el pelo más largo. Te ves muy bien. Ay, todavía tú preparas el café. No, claro que sí. Ahora mismo te lo voy a hacer. Sí, gracias. Siéntate. Ya voy a hacer. Sí, un momento. De nuevo día para ti. Ah, sí. Hola. Sí, Mariano, Farid. Algunos reporteros estaban quejando de que hay favoritismo con esta muchacha a Loral. ¿En qué se basan? Habla que se las arregla para llegar antes que nadie.
Este operativo, por ejemplo, se decidió a última hora y ella estaba ahí esperándonos. Debe tener sus buenos contactos. Parece interesada en el caso de Ferdinand Reyes. Yo me estuve haciendo varias preguntas. Ángela, ¿realmente había droga en el apartamento de ese muchacho? Tú la viste, ¿no? Estoy consciente que ese muchacho levantó un caso de brutalidad policíaca, lo que le pasó en aquella protesta. Es que no está de más amedrentarlo un poco, pero no le extremo de hacer. Pero estás hablando bien. No, lo que estoy decidido es no participar en otra injusticia. Ese tipo es un torba. Un terrorista. Todo lo que hizo la última vez fue sacar la bandera puertorriqueña a la Corte Federal. Además, no había que meter a la mujer en este asunto, ni a los nenes. El allanamiento, el arresto y los procedimientos fueron legales. Y nadie puede probar que yo plantee la evidencia. Ay, nos conocemos hace mucho. Tú me has hecho favores y yo te lo agradezco. A ti no, mi amistad y mi colaboración. Pero no estoy dispuesto a seguir. Chico, si los años te han puesto pendejo, lo mejor que puedes hacer es acabar de retirarte. ¿Quién carajo eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Yo fui quien te reclutó. ¿Sí? Y ahora tú eres mi subalterno. Yo no tengo problema con eso. Y estoy dispuesto a seguir órdenes. Siempre que se ajusten a los reglamentos y a la ley. Las décadas del 70 y el 80 se caracterizaron por el activismo independentista en Puerto Rico y por las confrontaciones entre facciones de izquierda y las autoridades. Uno de los líderes más influyentes en la juventud universitaria durante aquellos años era el profesor Mariano Faría, quien fue liberado hoy luego de cumplir 15 años de reclusión en prisiones federales por los delitos de ley de explosivos y asesinato en segundo grado. A este se le acusó de haber colocado un aparato explosivo en un correo de la avenida 65 de Infantería, cuya explosión causó la muerte de un peatón. El alegato de Faría ha sido siempre que se trató de una fabricación por parte de elementos dentro de la policía para desacreditar el movimiento separatista en Puerto Rico. 2 meses después de la encarcelación de Faría, la esposa de este, Ana Milagros Díaz, también activista de izquierda, apareció muerta en su automóvil. Las circunstancias y la evidencia encontrada llevaron a las autoridades a determinar que se trató de un suicidio. Mariano Faría insiste en que Ana Milagros fue asesinada por los mismos que tramaron su caso.